Es impresionante el incremento de las adolescentes embarazadas en el puerto de Buenaventura. Lo complicado es que la mayoría de ellas son de muy bajos recursos y no cuentan siquiera con seguridad social. Preocupados se mostraron directivos de Profamilia ante el incremento en los últimos meses de adolescentes en estado de gestación. Indicaron que en su mayoría pertenecen a la población pobre no asegurada y pese a las charlas de salud sexual y reproductiva, las adolescentes entre los 8 a 17 años de edad inician su vida sexual a temprana edad. ¿Es posible que una niña de 9 años o una niña que esté en periodo adolescente salga embarazada? Esto hay que mirarlo con un poquito de detenimiento para ver qué está pasando al interior de la familia, qué está pasando con los currículos, qué está pasando con la educación que se está impartiendo a todos los niveles. Porque mire, no es un desconocimiento de que los jóvenes de una u otra manera conocen los métodos en planificación familiar. El problema es que la oportunidad del uso, estamos teniendo problemas. Dijo además el director de Profamilia que en su mayoría los embarazos de las niñas de muy poca edad son de alto riesgo. Una niña de 9 años, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista económico, no está preparada para tener o llevar a cabo un embarazo a feliz término y mucho menos criar un niño. Entonces podemos decir que cuando una niña de 9 años se embaraza toda la comunidad, se embaraza toda la sociedad. Entonces, es un embarazo de altísimo riesgo y costos. Recalcó que a través de los colegios y charla, los padres de familia harán campañas más extensivas para que las niñas tomen conciencia del daño que se hacen al iniciar su vida sexual a temprana edad.